Cuando un estudiante entre dentro de la clase y ya haya creado su avatar, encontrará las pestañas de los cómics y la de foto de la clase. Y podrá crear su primer cómic. Pinchamos en crear el primer cómic, le pondremos un título. Cuando entremos en el cómic, veremos que todos los fondos son de pago. Nosotros estamos con la versión gratuita. Si vamos a personajes, veremos que nos salen todos nuestros compañeros. No le podemos cambiar la ropa porque también es de pago y podemos añadir más personajes. Por defecto ya se nos ponen enfrentados el uno al otro. De nuevo, no podemos cambiarles la ropa porque se trata de una característica de pago. Podemos decidir cómo queremos que estén dentro de la viñeta, en foco. Vamos a ver un par de ejemplos. Las podemos poner andando, hablando. También podríamos ponerlas más de cerca. Existe otra pestaña para un tono más dramático. Diversas opciones que nos pueden valer. Vamos a dejarlas hablando. Pasaríamos entonces a las palabras. Podemos elegir si está pensando, si está gritando o susurrando. Podemos utilizar el micrófono para dictar lo que queremos que diga el personaje. Le damos permiso al micro. Hola, ¿qué tal? Y seguiríamos añadiendo la leyenda al otro usuario. Nos podríamos ir entonces a ver las caras, pero de nuevo podéis ver que se trata de una característica de pago. Lo mismo que sucede con las acciones. Podríais hacer más viñetas. Aquí las tenéis. Y decidir cómo van a estar colocadas. Le daremos a listo cuando hayamos terminado. Por lo tanto, sin tener opción de pago, lo que podemos hacer con los cómics está muy restringido pero probablemente os pueda resultar de utilidad para alguna propuesta sencilla. Como profesora, viéndolo desde el aula, si voy a la pestaña de cómics de estudiantes, veré que ya me aparece el cómic, me dice quién es el usuario que lo ha creado y el cómic. Puedo pinchar encima y verlo. Podré marcarlo como visto, añadirlo a favorito e incluso eliminar el cómic, editarlo o duplicarlo. Habiéndolo marcado como favorito, en la pantalla principal iré a la colección de mis favoritos y veré que ya nos aparece ahí. En la opción gratuita, los cómics no se pueden descargar, imprimir o compartir. Sin embargo, tenéis que recordar que los avatares, tanto individuales como el avatar de grupo, sí se podían descargar. Lo único que podríamos hacer con los cómics es realizar una captura de pantalla. Aún así, a pesar de que los cómics sean muy básicos en la versión gratuita, sigo pensando que podremos sacarle partido. Y sin duda, el hecho de poder crear los avatares individuales y el avatar de grupo, creo que ya hacen muy interesante y muy práctico el empleo de esta herramienta. Así que os animo a usarla. Un saludo.